¿Cuántas pecas? Estás toda cubierta de ellas. Lo siento mucho, pero la verdad es que me gustan mucho mis pecas. Tanto que estoy pensando en la manera de cómo conseguir más. Vaya, vaya. Y seguramente también te sientes muy orgullosa de tu naricita. Por supuesto. Por eso no podré asistir al Festival de Mayo. ¿Cómo? ¿No irás? Creo que hubiese sido muy divertido. Habrá muchas flores, baile y dulces. Sin mencionar esos grandes pasteles. ¿Por qué me miras así? ¿Te gusto, Pecosa? Vamos, hay un lugar por ahí donde podrás confesarme tu amor. ¿Quién quiere ir contigo? Me tienes que pagar ese favor, Candy. Pon tus labios aquí. Bueno, pues tienes que cerrar los ojos. ¡Hey! ¡Me engañaste, Pecosa! ¡Eres una tramposa! ¡Pero ahora es el momento de la revancha! ¡Terry! ¡Estás herido y lleno de sangre! Les enseñé una lección a todos esos, bola de perdedores. ¿Has estado bebiendo, Terry? ¿Güelo? Lo siento, solo quería descansar por un rato. Ese hombre confundió este como el dormitorio de los muchachos. Siento causarte problemas. No, no hables más. ¿O tus heridas? ¿Cómo estás? Quiero decir, ¿cómo has estado todo este tiempo, Candy? He estado bien, Terry. Muy bien. Increíblemente hermoso. Sí, es realmente hermoso. Pues obviamente fue un error porque yo nunca he estado comprometida. Sinceramente espero que esta guerra termine pronto y que tú vuelvas a casa con tu esposa, Susana. ¿Mi esposa Susana? Candy, nunca me casé con Susana. Ella murió hace un año. ¿Ella murió? ¡Hasta un ciego podría ver la diferencia! ¿Me preguntas qué estoy haciendo aquí? Pues bien, te lo voy a explicar como si fueses un niño de 5 años, ya que parece que no entiendes muy bien el asunto. Estoy aquí porque yo soy enfermera. Recibí entrenamiento para prestar servicio como asistente quirúrgico. Estoy aquí en un intento por reparar lo que esas armas del infierno hacen a los hombres. Estoy aquí para salvar vidas, mientras que tú estás aquí para matar y no veo ningún honor en eso. ¡Terry! ¡Estás herido y lleno de sangre! ¡Sangre! Lo siento, solo quería descansar por un rato. Ese hombre confundió este como el dormitorio de los muchachos. ¡No! ¡No hables más! ¡Oh, tus heridas! ¡Tus heridas! ¡Tu sangre! Granchester, está sangrando mucho. Fue una buena vida, después de todo. Fui tocado por un ángel, con esencia de rosas y fresas silvestres, con ojos que desafían a las esmeraldas, con labios que saben a gloria y aún llegué a robar de ellos el primer beso de amor. Una vez hubo una canción en mi corazón. Y era una tonada dulce, tan suave y cálida. Una canción para ella, siempre para ella. Una vez fui a la guerra y ayudé a mantener a mi ángel sana y salva. Sí, fue una buena vida, después de todo. ¡Válgame el cielo! ¡Miren nada más lo que esta estúpida guerra hizo a este muchacho! Ah, padre, yo estaba con él cuando le dispararon, pero no me di plena cuenta de ello. Debió haber cubierto sus heridas con la ametralladora. Es muy estúpido. Continuó combatiendo por horas después de eso. Debí haber notado que el alemán realmente consiguió dispararle mientras él trataba de distraer su atención. No se culpe, hijo. Esas cosas pasan en combate. Tal vez ni él mismo se dio cuenta que había sido herido. ¿Cuándo viene el doctor? Toma tiempo, amigo. Hay demasiados heridos. Solamente hay unos cuantos doctores e enfermeras. Pero mire, parece que está volviendo en sí. ¿Padre Krauner?
Sí, Sirius, no hables mucho, estarás bien, hijo. Pero necesitarás mantenerte quieto. Padre, usted tenía razón. Las cosas no son tan malas. Yo... Sirius, no te esfuerces mucho. Es una lástima que no me haya dado cuenta de ello antes. Pero la vida fue buena. Hubo una canción en mi corazón.